¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Música y los Músicos, aquí por Canal 4 de Chajarí, charlando con nuestros artistas. Hoy lo haremos con alguien de un apellido ilustre dentro de la música chamamecera. Estoy hablando de Juan Pedro Sorribes. Orillando una canción, salpicándome el verdor, sarandí de los recuerdos, tibia siesta de mi pueblo. Tu agua dulce alguna vez empapó mi corazón, duende arroyo de mi sueño, tierno cauce soñador. Y el sauce que una vez lloró, sentado solo en un rincón, acariciándome cuando la tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón. Y antes que el sol se pueda ir, iré llenándome de ti para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus sauces sarandí. Bien, tal cual les decía, amigos, hoy vamos a charlar con un cantante, un guitarrista, un músico joven, pero ya con una trayectoria muy importante dentro de, de nuestra música, además de apellido ilustre. Estoy hablando de Juan Pedro Sorribes. Un gusto, Juan. Un gustazo charlar con vos, un gusto grande. Hola, Gustavo, querido, igualmente, chamigo. Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora mejor charlando con vos, muy bien. Juan, en tu casa, desde que vos naciste, había música. Sí, tal cual, desde que yo estaba en la panza de mi madre, ya se habían, aquel grupo de Pocho Roll que integró mi padre, había grabado como 3 discos ya, de Allá y Té, Canciones al Viento, Canto a la Fe, y después vinieron otros. Y además, y hicieron una revolución cuando aparecieron, ¿no? Porque fue un aporte notable. Notable. Sí, creo que fue un punto de vista distinto, que nuestro chamamé es muy amplio, tiene muchas vertientes. Y bueno, el maestro Pocho Roch lo quiso encarar así, incorporando instrumentos como órgano Hammond, con el maestro Martín Atlántico Rodríguez, a quien convoqué en enero para que me acompañe en la Fiesta Nacional del Chamamé, y si Dios quiere lo voy a volver a tener en el 2024 en la Fiesta Nacional que se realiza acá en la ciudad de Corrientes. Qué lindo. Así que qué lindo. Es para mí muy, muy valioso, muy emocionante seguir contando con el maestro, y hay gente muy estudiosa en nuestro chamamé, como vos, Gustavo, que sabe por ahí de quién se trata. Y otros que no saben que fue el primer músico de Pocho Roll desde 1973, orquestando todos los discos. Así que esas son las novedades que te voy comentando. Por ahí me voy un poco por las ramas, pero no, me gusta compartir eso también. Está bien. Ahora, ¿sabes que yo siempre pensé en vos, en tu figura? Cada vez que difundimos algo hecho por vos en el programa de Radio Chajarí, digo, ¿le habrá costado, ¿no?, el apellido? Porque claro, ser el hijo de Quique Sorribes, es inevitable que alguno te compare, alguno, porque en realidad lo que vos haces es impecable. Bueno, gracias por los conceptos. Yo sé que fue un proceso del cual mi padre me dejó la mayor fortuna, que fueron los amigos, esas figuras que
que no iban a tardar en convocarme. Y a medida que eso pasaba, yo recién me estaba perfeccionando, me fui a estudiar canto. Yo creo que en los primeros escenarios fueron un poco difícil poder estar a la altura. Uno es muy autocrítico y creo que me vino muy bien el estudio, en mi caso, con el maestro Juan Manuel Martínez, para, bueno, aprender algunas cositas, para estar a la altura de tan grandes escenarios y compartir, como cuando me convocó Pocho Roche, Mateo Villalba y Antonio Tarragorros, por ejemplo, grande exponente, ¿no?, de nuestro chamamé. Ya lo creo. Y la emoción estuvo siempre. Fue realmente, uno lo siente en el alma, dice, esto es lo que me gusta hacer. Y bueno, después la musicalidad se puede ir evolucionando. Ahora, sin ninguna duda, el espacio que tenés hoy te lo ganaste vos, a puro canto y a pura presencia. No te lo regaló nadie. Eso es así. Sí, fue una decisión muy interna seguir este camino. Creo que a todos los músicos nos pasa. No es difícil en un momento hacer de esto como un oficio, una profesión. Dedicarse a veces, agarrar rutas y bueno, hasta poner como que la vida en este hermoso camino musiquero. Y sí, fue una decisión muy personal y no me arrepiento, estoy muy feliz haciendo lo que me gusta. Camino de Santa Rosa, te estás borrando. Camino donde la luna andaba de a pie. Colón por las madrugadas te despertaba. Torico te regresaba al anochecer. Tu siesta me está llamando desde el verano. Aroma de tus pichanas, mi cielo azul. La pierna suelta se duerme en tu cama bolsa, borracho con vino dulce de Guaburú. Por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi boca de grillos. Por Santa Rosa me voy al río. Ahora, elegiste un estilo más que interesante para aquellos que nos gusta la buena música. Un estilo fino, un estilo suave, sin cosas raras, sin alarde, sin griterío, sino interpretando la letra, interpretando lo que escribió el poeta y lo que escribió aquel que hizo la melodía, interpretándolo y contándolo a nosotros, que somos los que te escuchamos. Es un logro bueno y es difícil hacerlo. Bueno, gracias por tus conceptos, Gustavo. Sí, creo que está también ahí, es una decisión, el público. Digamos, cuando escucha la música, no creo que hay que evitar las estridencias, ser agradable. Es una apreciación. Es también un estilo que viene ya de varios cantantes, como fue mi padre. Y tengo muchos referentes. Él, por ejemplo, le gustaba el Cuarteto Santa Ana, Ernesto Montiel, admiraba mucho a esos cantores, Julio Luján, Roberto Galarza,
también a Tilio Puchot, a quienes pudo conocer, pero también trató de tener una personalidad, ¿no es cierto?, como diferenciarse, tener su estilo, y es un camino, el camino más difícil que tenemos todos los cantantes de tratar de tener un estilo propio. Y por supuesto que siempre tenemos referentes muy, muy, muy fuertes que están ahí, que están presentes, si lo vemos minuciosamente. Vos me mencionaste recién algunos como Mateo, como Antonio Tarragorró, Mateo Villalba, y claro, y tu padre, vos, niñito, gurisito, escuchando ese tipo de música, ese tipo de poesía, ese tipo de melodías, ¿no? Indudablemente sí. rodeado de músicos y de artistas que muestran lo nuestro con una profundidad muy, muy honda, y en eso estás vos. Sí, me considero un intérprete, más allá que hice algunas obras, pero realmente, querido Gustavo, bueno, hago lo que me gusta, que es cantar, y cada vez que tengo la posibilidad de compartir, como con el maestro Martín Atlántico Rodríguez, y recrear las obras de Pocho Roach, creo que si no las hacemos nosotros también, hoy en los grandes escenarios, tienden un poco a desaparecer algunas de ellas. Sí. Entonces, también creo que se puede ir aportando de a poco al género, pero no me considero un gran compositor, así. Quizás me animo más a hacer melodías y admiro mucho a grandes poetas que tenemos en el género. Además, ustedes tienen unos poetas notables ahí, ¿no? Notables, como también músicos notables. Hay una camada de artistas, de escritores, de compositores, de músicos, impresionante, impresionante. Y seguro, eso es imposible que no te llegue. Es imposible. Sobre todo más en el ambiente que vos te has formado, de un ambiente de música y de músicos. Así es, Gustavo, totalmente. A la hora de elegir el repertorio, siempre están presentes esos grandes. A veces el camino es, lo voy haciendo caso al corazón y hasta un poco incierto, porque me animo por ahí a hacer una obra propia y no sé si a futuro qué pasará con todo eso. Pero por ahora, ya para enero está definido el repertorio. Es una tentación por ahí subir al escenario con el maestro y no hacer obras emblemáticas como Peregrino de la Virgen Correntina, quizás Pueblero de Allaité vuelva a sonar. Por Santa Rosa me voy al río de Cacho González Bedoya y Antonio Tarragorros. Son temas que son banderas del nuevo chamamé, ¿no? De lo que fue en su momento el nuevo chamamé, que muchos aplaudieron, algunos criticaron, pero que hoy nadie pone en duda la calidad. Eso es muy reconfortante. Y sí creo que nos quedó también esa gran responsabilidad, que lo hacemos con amor, porque nos encanta. Nos encanta interpretar esas obras. Es interesante lo que decías vos, rescatar esos temas para llevarlos al escenario, para compartirlos con la gente, para que no se pierdan, para que no se pierda la obra, sino van quedando despacito, lentamente, pueden ir quedando de costado en los repertorios. Entonces, bueno, llevarla arriba a los escenarios para que en los oídos de la gente siga sonando
y además siga sonando la historia de todos esos temas, ¿no? Totalmente, Gustavo. Sí, y a otros no tan difundidos, pero obras hermosas como de Cunumí, por ejemplo, de Pocho Roche y Antonio Tarragorro. Tenemos ganas de hacer una versión de ese tema, que será una especie de rescate de obra. Y también tengo acá las guitarras para regalarte algún temita cuando vos creas conveniente. La idea es que cuando cerremos el programa cantes algo, que vos quieras, vos elegís y cantás lo que vos quieras, por supuesto. Ahora, o lo que vos elijas. Sí. ¿Qué te deja a vos el chamamé y este tipo de chamamé que vos elegiste? Porque no es el camino más fácil para recorrer, es un camino complicado. Sí, sinceramente yo integro otro grupo con el cual trabajamos mucho, que es el grupo Irundú, que es hacemos un chamamé que está siendo más aceptado por el grueso del público, que es un poco más masivo, más difundido. Y bueno, también disfruto de compartir con esos amigos del grupo de Matías Niela, quien arma el repertorio, y bueno, está ahí Dante Aranda, que es el director musical, tratando de darle una impronta en cuanto a unos adornos personales, porque por ahí, más allá de interpretar temas muy, muy difundidos, tratar de darle también la personalidad al grupo. Y también disfruto mucho de compartir con esos grandes amigos. Y me queda a mí toda esa responsabilidad que mencionás cuando me presento como solista, con mi nombre, desde elegir el repertorio, con quienes voy a compartir el escenario. Y ahí le hago caso a mi corazón y ese estilo de chamamé que no suena por ahí en grandes escenarios, trato de hacerlo presente. Creo que lo que uno siente al interpretar, al hacer música, se transmite y el público lo percibe. Y crece una serenata en la noche azul, cruzando el bendito cielo de Curuzú, y tres guitarras suspiran al cobijar en la vereda arbolada su palpitar. Mi canto siempre regresa a ese lugar, a la ventana querida que siempre está, con su ternura encendida, flor de un ayer, que vuelve a embriagarme el alma con su payé. Nuevamente vas a estar en el escenario, en el gran escenario del chamamé en Corrientes, vas a estar otra vez, porque el público percibe lo que estás haciendo, siente lo que estás haciendo, lo que vos le estás contando, porque son vivencias de todos, o sea, no, es la vida de todos en realidad, y es bueno llegar al alma de la gente así. Sí, también agradezco por ahí a los organizadores que han considerado oportuno. Son 10 noches y bueno, dentro de esas 10 noches de puro chamamé, por suerte estoy, me encantaría estar en otros escenarios también con esa formación solista. Y se hace un poco difícil por todo esto que estamos hablando.
Así que también te agradezco a vos, querido Gustavo, porque me estás dando difusión, me está conociendo mucha gente en este momento, seguramente. Quizá hay gente que conozca a mi padre, Quique Sorribes, o gente que conozca a Pocho Roche. Y bueno, por ahí está asociando acá quien les habla, que también nos pueden buscar ahí. Hoy en día en YouTube estamos siempre subiendo música para la gente que pueda conocer y Bueno, escuchar ahí. de allí de YouTube sacamos nosotros la música que difundimos en nuestro programa de Radio Chacarí, que tú, la música que vos interpretás, la sacamos de allí. Bueno. Ahora, indudablemente ya hay mucha gente que te conoce, porque si a nosotros nos piden temas interpretados por vos, quiere decir que hay mucha gente que te conoce, eso no hay duda. Tal vez no seas el gran artista masivo como otros todavía, todavía, pero ya va a llegar. Tengo fe que así va a ser. Ya va a llegar. Bueno, me alegro muchísimo. Sí, son cosas lindas que a veces te sorprenden. A veces me voy al supermercado y me saluda gente que no estoy reconociendo y me ubican por ahí con los difusores. Serios que como vos, querido Gustavo, que le dan a nuestra música, a nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, que a veces falta más en los grandes, en la televisión, en la pantalla grande, y entonces están los luchadores de vanguardia, ¿no? Como ustedes, difundiendo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin esa difusión? Pero somos unos Gracias. cuantos, ¿eh? Somos unos cuantos Sí. los que damos lucha, ¿sí? No somos pocos, sin duda. Conozco y tengo varios amigos que en distintos puntos de la provincia, o en nuestra provincia de Entre Ríos, o en Corrientes, o en Santa Fe, o en la provincia de Buenos Aires, que están en cada programa sumando Sí. difusión. Y yo creo que eso es bueno, que seamos. Que también nos vayamos sumando en la cantidad a los difusores de este tipo de música, ¿no? Es Sí, la importante. gente de Entre Ríos es maravillosa. Hay una camada, o sea, yo tengo un gran cariño y me sorprende la generosidad, toda la pasión con que lo hacen. Ahí está Esteban La Rosa, se nos fue hace muy poquito el querido Mange Cassis, y que los asocio con toda esa camada difusora, estudiosa de nuestra cultura, como. Ahora nos quedás vos, Gustavo, y un montón más seguramente, que bueno, espero que sigan por muchos años. Ojalá que así sea, yo me tengo fe hasta los 90, creo que no voy a parar, me tengo mucha fe. Juan Pedro, nosotros te agradecemos enormemente tu tiempo. Te agradecemos como a tantos otros artistas populares que hagan sobre los escenarios este tipo de música, donde se priorizan poesías, se priorizan buenas melodías, y eso nos hace falta. Nos hace falta todo porque de esa manera estamos defendiendo nuestra identidad, o sea, nuestra cuna, nuestras raíces. Entonces, ¿cómo no agradecer a músicos populares como vos? Claro que le agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo, pero te vamos a pedir el tema que vos quieras para el cierre. Bueno, yo soy el agradecido y no sé si querías escuchar algún tema en especial o El querés que yo lo elija. que vos elijas. Les dejo de Cunumí, de Pocho Roche y Antonio Tarragorros. Barrilete, papel de diario, cola de trapo y pichanas, para trepar el otoño, madurado en las naranjas. El sol de las lavanderas tiene viejitas del agua, tiene silbidos de tordos, fuma cigarro de chala. De Cunumí, tiempo escuelero, de barrilete y mojarrero, de Cunumí, chovisietero, cangau, cantor y guitarrero, de Cunumí.
velero, de barrilete y mojarrero, de cunumí, show y siendero, anda un cantor y guitarrero. Allá en las ladrillerías, paraje de las chicharras, piernita de terotero, mojarrero de tacuara. La arena de los veriles tiene bomberos de ramas, tiene hojarasca de luna y una acordeona de ranas. De cunumí, tiempo escuelero, de barrilete y mojarrero, de cunumí, show y siendero, anda un cantor y guitarrero. De cunumí, gracias Juan Pedro, un abrazo grande hermano, un abrazo grande y hasta siempre, un abrazo muy grande. Saludos a toda tu querida audiencia, abrazo grande Gustavo. Gracias, Juan Pedro Sorribes estuvo con nosotros, un cantante más que interesante, más que importante por los temas que elige, las melodías, los poemas, etc. Importante para tenerlo en cuenta. Recuerda el nombre, Juan Pedro Sorribes. Muchas gracias, hasta siempre. Thank you.